Comenzó la fiesta literaria en Talca. La Universidad Católica del Maule realizó el lanzamiento de la 11ª versión de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se desarrollará en la Alameda, entre un oriente y un poniente. Para este año se contará con 40 stands con editoriales y distribuidoras de libros. Además, se realizarán espacios con diversas actividades literarias para que los colegios o el público en general tenga la posibilidad de participar. Este año hay una cercanía fuerte y hay una intencionalidad de asociar todas las temáticas de la feria con el currículo que formalmente están viendo los estudiantes en enseñanza básica, fundamentalmente también en enseñanza media. Cosa que lo que ellos puedan ver acá al visitarnos también les toque de cerca con lo que ellos están viendo en sus aulas. Y los profesores también puedan tomar estas temáticas y complementarlas con la misma enseñanza que ellos llevan a cabo en la sala de clase. La exposición este año ofrecerá obras de teatro, concursos, presentaciones de libro y música, talleres para niños y jóvenes, cuentacuentos. Para los más pequeñitos, entre 6 meses y 3 años, habrá un espacio de estimulación temprana llamado Guaguateca, los días domingos a las 11 de la mañana. La entrada al evento es gratuito y para los colegios que deseen participar de los talleres pueden hacerlo mediante previa inscripción en el email cicloeducativo@ucm.cl. Contacto directo a extensión, a nuestro centro de extensión. Algunos ya están inscritos, pero sigue habiendo cupos para los diferentes talleres. Y lo otro es llegar directamente hacia la carpa que está emplazada aquí en Alameda con un oriente. Ese es el sello que queremos establecer. Es un tema de acercar la lectura a los estudiantes, de verla de una manera más entretenida, de abordar temas que a ellos les tocan directamente, la ciencia ficción, temas relacionados con el currículo, con pueblos originarios, con cosas que ellos están viendo directamente también en su vida y en sus aulas. Los establecimientos asistentes a la Feria del Libro resaltaron la importancia de su realización porque fortalece el interés de la lectura en los estudiantes, además de mejorar su comprensión lectora. Es abrirles otro mundo, el mundo de la imaginación. A ellos les fascina poder observar libros. Es para ellos, además de asistir y estar recurriendo. Nosotros no es primera vez que venimos a, no solamente a la Feria del Libro, sino que siempre venimos a todas estas actividades. A ellos les encanta porque es sacarlos un cambio de escenario pedagógico para ellos, que los motiva además. Entonces, les fascina. Los principales invitados, los niños, se mostraron contentos con la exposición. Excelente. ¿Te gusta venir? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Venir a la Feria del Libro. ¿Y por qué? Porque leer los libros que hay aquí. Los libros, los cuentos, las fábulas, los poemas. Al señor Jorge Bobo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta en la feria? Los libros. ¿Y qué libro te gusta? La Universidad Católica del Maule. A la señora Marcela Gómez, directora de... La 11ª versión literaria estará disponible hasta el 8 de octubre en la Alameda de Talca. Su acceso es liberado.